Hechicero, vaya, victoria en la arena Nesa y vienes derechito de la arena México de doble campeón mundial. Vengo calientito, vengo emocionado todavía con la adrenalina del sabor de la victoria, este doble campeonato que pues, dice fácil, pero este doble campeón, pero son 20 años de experiencia, 20 años trabajando a cuestas, 20 años en los que sí me puedo jactar y decir que soy profesional en toda la extensión de la palabra, 20 años en los que me sigo partiendo el alma en el gimnasio día con día, entrenando, jamás he cesado en el intento y bueno, en cosa de un año prácticamente se me dieron los dos campeonatos, campeonato de peso completo mundial y ahora el campeonato de tercias con sabor a infernal, que es un campeonato de esencia infernal, son los primeros campeones infernales cuando nació este campeonato, así que qué mejor que después de 30 años regresan a nuestras manos. Hechicero, muchas veces se dudaba de esa capacidad y sobre todo de haber dejado Monterrey cuando ya te lo tenías todo, el apostar, el arriesgar, el cambiar de imagen, el cambiar de nombre, hoy ha valido la pena todo eso. Pues sí, exactamente, no tanto dudar, pero sí hay momentos de altibajos, ¿no? Momentos sobre todo que se complican emocionalmente en tus aspiraciones deportivas, porque pues, son procesos, ¿no? Y todos los deportistas, no nomás los luchadores, llevamos procesos y todos son diferentes. Tal vez puede ser desesperante o decepcionante en cierto momento que ves a un joven que con 3, 4 años se le dan las cosas de maravilla y alguien que tiene 10, 15, 20 años trabajando te cuestan más y te ponen más pruebas. Pero bueno, creo que he aprendido a encontrar las cosas positivas y entre más difícil, más trabas me pongan, más pruebas me pongan, más complicado, me traben el camino, más piedras, Hechicero sigue saliendo adelante y a base de trabajo, que es lo mejor, jamás voy y toco una puerta, pido una oportunidad, jamás le reclamo a nadie, todo lo hago arriba del cuadrilátero y gracias a ustedes y el público, que son los que apoyan nuestro trabajo. Hay amores y odios que no se olvidan, ¿no? Y hoy fue uno de ellos en contra de Stoka Junior. Sí, hombre, todavía, fíjate, me preguntaban todavía hoy en la mañana tuve una entrevista y me preguntaban que qué preferiría, ¿no? En este juego de preguntas y respuestas con Jiribilla, que si prefería dejar mi campeonato a cambio de haber obtenido la máscara de Stuka. Y no, creo que es algo bien claro, dentro de la lucha libre, yo soy un activo del Consejo Mundial de Lucha Libre, siempre lo he expresado, y la manera en que ellos me quieran utilizar, yo estoy dispuesto, mi trabajo está a la disposición de la empresa, del público, de los compañeros luchadores, para esta exigencia deportiva que nos hace superarnos, y para que haya un duelo, se concrete un duelo, no solamente basta que yo hable, Stuka en su momento habló que queríamos esta rivalidad, al público le encantaba también la rivalidad, pero tiene que conjuntarse todo, ¿no? Le tiene que interesar la parte administrativa, la parte deportiva, la parte comercial, la parte publicitaria, y se tiene que conjugar todo. Y algo faltó que no se dio, nunca tuvimos esa propuesta definitiva, y bueno, no se dio, pero yo estoy feliz con mi campeonato. Así es esto de la vida y de la lucha libre. La lucha libre es como la vida misma, ¿no? Cuando creemos que tenemos algo seguro, de repente se nos va de las manos y hay que buscar y seguir trabajando y no cesar en los intentos. Y bueno, yo estoy más que dispuesto y buscando otra oportunidad, tarde que temprano, así como se tardaron en llegar. Pero llegaron los campeonatos, ahora van a llegar las máscaras, las rivalidades, lo que tenga que llegar. Un luchador profesional alejado de todos los chismes de redes sociales, todo lo que se pueda decir. Sí, creo que la lucha libre en la parte deportiva, eso lo platicaba también hace hoy por la mañana, tenemos muchas áreas de oportunidad en el tema deportivo. Creo que la lucha libre en el tema espectáculo, en el tema cultural, estamos bastante bien protegidos. Por ejemplo, ahora que celebramos nuestro Día Nacional de la Lucha Libre, del luchador, el patrimonio intangible de la Ciudad de México, estamos perfectamente cubiertos. Pero en las áreas de oportunidad para que la lucha libre prevalezca con la misma fuerza que has prevalecido 89 años, es en la parte deportiva. Los administrativos tienen que seguirse preparando, seguirse capacitando. Los maestros tienen que seguir forjando talento, pero tienen que prepararse, una preparación íntegra. Ya no falta nada más el cuadrilátero. Tienen que entender otras disciplinas, otras capacidades que transmitir a sus alumnos. El luchador tiene que ser un deportista profesional íntegro, y la esencia de un deportista, más allá de que sea el luchador, es ser una persona ejemplar para la sociedad, para los jóvenes. Entonces es lo que tratamos de hacer, ¿no? Un deportista completo. En su momento se acortó el nombre porque ya había muchos reyes, hoy más que nunca hay un solo rey Hechicero. Pues bueno, así es la vida, ¿no? Fíjate, originalmente cuando me propusieron debutar, me decían, yo propuse el nombre de Hechicero, mi primer profesor, el pequeño diamante allá en Monterrey. ¿Cómo te quieres llamar? No sé, ¿quieres ser rudo técnico? Pues no sé, ¿qué quieres hacer? Dije, no sé, yo debuté con 9 semanas de entrenamiento, o sea, fue algo muy intenso. Obviamente no sabía muchas cosas del ambiente, no lo entendía, y se me ocurrió el nombre de Hechicero. Yo quería solamente Hechicero, perdón. Pero ya había en Monterrey 2 hechiceros, 1 y 2 eran hermanos, luchaban muy poco, ya estaban casi retirados, entonces le agregué el rey, dije pues para no meterme en conflictos con ellos, y ellos inmediatamente, prácticamente cuando yo comencé, se retiraron, y con el paso de los años y el Consejo Mundial de Lucha Libre, en este propósito de comercializar a otras masas, ¿no? O sea, tener un nombre más pequeño pero más impactante, que sea más fácil de manipular y de transmitir comercialmente también, no solamente arriba del ring, se recorta como Hechicero. Y yo encantado, no tengo ningún problema. De hecho, mis redes sociales, mis registros siguen siendo también como Rey Hechicero. Ostento los dos, no tengo problema. Stuka ha declarado hace unos minutitos que si gustas, él puede continuar la rivalidad. Eso lo tenía que haber dicho él cuando le pusieron el contrato con Atlantis Junior, ¿no?
Que de hecho este mensaje también Atlantis Junior, ¿no? Creo que ahí declaró dentro de la adrenalina y la emoción que le ganó, ¿no? Cuando le estaba mostrando el trofeo, la máscara de Stuka, decía que hubo otras rivalidades y que no las aprovecharon. No, no, creo que hay que tener conectada la lengua con el cerebro y no con el esfínter rectal, ¿no? Porque hay que saber declarar y es importante, ¿no? La oportunidad no se me dio, no se concretó, lo repito, se tienen que conjugar muchas cosas y bueno, ahí vamos. Si en el camino se me atraviesa Atlantis o alguien lo propone, a la empresa le interesa, a ustedes, al público, vamos a ir por él. Y Stuka, pues no sé, si el público quiere, yo estoy encantado, me gusta trabajar con él. Obviamente el sabor ya no es el mismo, ¿no? Yo quería esa máscara, pero pues no se dio y a lo que sigue. Por ahí hay un sagrado que se ha metido fuertemente contigo. ¿Por qué no pensar en esas máscaras? En la parte deportiva, ¿qué le gustaría a Hechicero? Yo lo he dicho, está el sagrado, está... Yo hablaba primeramente del campeonato. Pero aventé tantos nombres que ya ahora hasta me da más pena a mí nombrarlos porque no se ha concretado ninguno. Yo dije, yo me preparo para exponer el campeonato una vez al mes. Que no se concrete es otra cosa. Sí, está el mismo Panterita del Ring, un short que yo admiraba desde pequeño. Quiero trabajarlo con él, el mismo sagrado, y se ha incrementado la rivalidad. Cada que nos enfrentamos salen duelos interesantes, es un luchador muy completo. Y ahora en esta transición, en esta etapa, pues él quiere recuperar, reivindicarse su carrera y pues quiere hacer a costillas de Hechicero. Y ven, no pasa nada, creo que esa es parte de la competitividad, de la mentalidad ganadora. Yo ahí estoy puesto, estoy a disposición, cosa que le interese a los demás de sectores que tienen que involucrarse dentro de una rivalidad. Yo ahí estoy puesto con él y con quien venga. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Pura raza, señores.